Hola, bueno, aquí estoy en esta sala del Union Station, que estábamos en una actividad por Navidad por Union Station con los trabajadores, pero entonces me senté, esta salita está vacía, este salón no es una salita, es un salón de eventos. Y recordando nosotros que hace ya 22 años, hace 23, en esta misma sala nosotros nos casamos en un mes de agosto, en el verano, ahora estamos en invierno, estamos en diciembre, estamos celebrando Navidad. Y entonces estábamos mirando esta sala y nos dio así como melancolía, ¿no? Melancolía no, sino que recuerdo. Y entonces me senté aquí a hacer este video, pequeño video, voy a dar un, para que vean, aquí estaban todas nuestras amistades, teníamos muy pocas amistades cuando llegamos de Canadá, y nada, esta es la sala donde nosotros nos casamos, que no tenemos muchos videos así ahora como ahora, porque están en un CD, era como el tiempo de los cassettes, y no lo hemos pasado nunca con otra tecnología, están en esos cassettes. Y entonces, bueno, voy a enseñar aquí cómo era la sala. Le han cambiado los chandelier, las lámparas en sí, se las cambiaron. Y las cortinas, un color parecido, pero un poquito más dorado. Esa es la sala. Aquí estaban nuestros padrinos, nuestras amistades. En esa época, en el 2000 que llegamos. Bueno, fue en el 2001 que nos casamos nosotros. Claro, ahora no están decoradas las mesas, solamente están las mesas con los manteles normales para eventos de fiesta, que cuando hay una boda, decoran, estos son los chandeliers que pusieron ahora, están muy bonitos, son más modernos, acorde a los eventos, ¿no? En este salón se casan personas alrededor de quizás 100 personas, 80 personas. En nuestra boda había como 80 personas, realmente no tenemos ninguna familia aquí en Canadá. Entonces la familia eran las amistades, generalmente italianos, que eran nuestros amigos, que nos adoptaron aquí, nuestros padres adoptivos, Ángel y Tony, y en fin, que esta sala nos trae muchos recuerdos a nosotros. Y entonces hoy vine, hace 3 años que yo no venía aquí, porque ya Pepito está trabajando en otras cosas, y entonces, pero bueno, siempre las amistades son maravillosas. Y recordamos buenos tiempos de cuando éramos más, cuando estábamos en esa época, todo el mundo soltero, no tenían hijos, nadie, ahora todo el mundo tiene hijos adultos. Y fue muy bonito hoy. En fin, que quise hacer este vídeo fundamentalmente para tenerlo de recuerdo. Después de tantos años, reunirme con todas estas personas que son como si fueran familia y que han trabajaron con Pepito por tantos años, ¿no? Y hay muchos que no salieron aquí porque esto es una fiesta más bien para los miembros, para los administrativo más bien. En fin, que quería hacer este vídeo, me gustó mucho. Un beso, chao. Tremendo, tremendo.
Hoy estoy aquí en un training que es para un entrenamiento que es para reanimación cardiopulmonar. Es un entrenamiento, estaba pensando porque tenía que traducir un CPR en inglés, pero bueno, es una reanimación, un curso de reanimación cardiopulmonar para los diferentes trabajos que trabaja con personas, y tienes que tener el curso y son 2 días, es hoy que es miércoles y mañana jueves. En fin, entonces llegué aquí, que es el centro de entrenamiento donde trabaja mi esposo también. Esto pertenece a lo mismo. Y veo la sala que es preciosa. Las clases comienzan, pero como yo no estoy registrado como tal, tengo que registrarme hoy. Vine más temprano, no ha llegado casi nadie, no hay un solo alumno que llegó. Y entonces, bueno, ahora voy a dar un. Qué bonito está esto aquí. Ahí tienen el arbolito de Navidad, hermoso, con una poinsettia, la flor de Navidad, pero es blanca. Y bueno, allá está el dueño de la compañía como tal. Tiene 2 elevadores que son hermosos. Y entonces estamos aquí esperando. Tienen una iluminación fantástica, es un edificio nuevo. Está cerca de la casa, sí. Es muy bonito. Está hermosa la decoración. Es una decoración tipo industrial. Hermoso, hermoso. Me encanta el arbolito azul y blanco. En fin, yo traje mi botellita de agua. Aquí viene con zapatillas, running shoes. Porque hay que estar con una. Porque hay que estar listo para tirarse al suelo. En fin, no estoy hablando alto porque hay mucho silencio aquí ahora. Esperemos a ver cómo nos va en el día de hoy. Y bueno, así está el día hoy. Está nublado, hay mucho frío. No sé ni cuánto es la temperatura en el día de hoy como tal. Y veremos cómo nos va. Yo hace como 3 años que hice el curso. A veces el curso depende de cómo lo haga, porque hay unos que son más fuertes en entrenamiento y es más largo y demora, entonces es cada 3 años. Hay otro que es anual, que yo creo que el último que yo hice era anual, si mal no recuerdo. Pero ya yo pienso que hace más de 2 años que lo hice. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí estoy en la clase, bueno, no estoy en la clase, estoy realmente en el horario de almuerzo. Todos los demás compañeros se fueron a almorzar, no sé dónde irían o si salieron. Pero yo me quedé aquí en el aula porque yo traje una merienda, un snack, y muy rica, no me gusta estar comiendo cosas a la calle, ahí por allá manejar. Nada más, solamente tenemos 40 minutos de almuerzo, y entonces yo preferí quedarme aquí en el aula un rato. Ahorita salgo un poquito para ir al baño y eso. Y bueno, aquí tengo mi cafecito. Aquí hay una cafetería que da un café gratis con todo, con leche y crema. Yo el mío lo tomo con crema y sin azúcar. Y bueno, me tomo mi cafecito y traje un croissant. Ya solamente me queda un pedacito. Y otro, y calamares traje frito. Y bueno, ahora terminé de almorzar eso. Comí un snack, una merienda. Hasta que de todas maneras no sé qué va a terminar. Hoy no es el examen es mañana, todavía nos falta. Tenemos un libro, tenemos este libro que es cantidad de cosas. Aquí tenemos todo. Y ¿cómo se llama? He ido señalando porque mañana es el examen, de todas maneras. He tomado notas, algunas notas para la clase. Y aquí tenemos todas las cosas, el desfibrilador, el EpiPen para el shock anafiláctico, esta es la máscara, la máscara para dar reanimación, que bueno, después la abriré porque está difícil de abrir, pero es una máscara plástica que es individual, nos dan de todo. Este es para adaptarlo. Y aquí hemos hecho todas las cosas. Este es mi trabajo, el vendaje, el torniquete, y aquí es un vendaje con algo que tengamos cuando no tenemos el torniquete, otro tipo de torniquete,
y este es el vendaje en caso de una fractura abierta, lo que debemos hacer. Y estamos aquí haciendo esto hoy. Tenemos todas esas cosas, todavía nos falta todo esto. Son 2 días de entrenamiento. Y bueno, y aquí está el supuesto señor que tenemos que reanimar para darle el CPR. Es un muñeco plástico que está especializado en eso. En fin. Esperemos entonces. Esperemos a ver cómo termina el curso. Hoy ya a la 1 empezamos de nuevo. Y tenemos un televisor, todas las cosas. En las alumnas no hay nadie. Y veremos cómo nos va. Bueno. Están cayendo granizos, ha llovido, empezó a llover, pero estaban cayendo granizos que era una barbaridad. Increíble. Bueno, ahora no se ven, se derriten rápido cuando se caen. Eran trozos de granizo.